Hola, muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Tenemos mucha información para ustedes. Vamos a esto, y es que una falla en un ducto de Pemex provocó un incendio y una persona resultó herida, esto en la colonia Rinconada Colonial, en el municipio de Apodaca. Protección Civil de Nuevo León informó a través de las redes sociales que el incendio ocurrido sobre el cruce de Paseo Virrey y Paseo Mendoza se presentó aparentemente a causa de una falla en una válvula, descartando lo que en un principio se manejó como huachicoleo. Al arribo de Protección Civil Municipal se confirmó que un hombre identificado como Adán Gómez el Meléndez resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo, por lo que fue trasladado por los paramédicos hasta un hospital para su valoración. Y con el fin de mantener a la población informada en los temas de salud, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer lo que le llamó también el Nuevo León Informa. Anteriormente, las conferencias de prensa para informar sobre el COVID-19 se realizaban de manera diaria, pero a partir de hoy, el mandatario dijo que será diferente. Ponga atención, serán los martes, jueves y domingos a las 10 de la mañana desde el Palacio de Gobierno, cuando la Secretaría de Salud, encabezada por Alma Marroquín, y el gobernador aborden estos temas. Y minutos después de salir de un centro comercial en Escobedo, un hombre que se disponía a abordar su camioneta fue ejecutado a balazos en el estacionamiento de ese lugar. Los hechos ocurrieron a las 9:50 de la mañana afuera del negocio localizado en el cruce de las avenidas Concordia y República Mexicana, y la víctima fue identificada como Alfonso Arroyo, de 67 años de edad. Las detonaciones de arma de fuego provocaron temor entre empleados y clientes del centro comercial que se encontraban en el estacionamiento. Y mire, un volcán que ya destruyó casi 1000 edificios en una isla española aumentó su poder explosivo, rugiendo más fuerte y arrojando lava más espesa por su respiradero principal. La erupción volcánica comenzó el 19 de septiembre, ya obligado a la evacuación de más de 6000 habitantes de la isla de La Palma, esto en el archipiélago de las Islas Canarias, frente a la costa noroeste de África. Unas 946 casas han sido completamente destruidas y casi 100 más afectadas, mientras que los agricultores luchan por mantener irrigadas las plantaciones bananeras sobrevivientes después de que los flujos de lava destruyeron carreteras y tuberías de agua. Muy lamentables noticias. Bien, ahora vamos a cambiar de información. Vamos precisamente con la información deportiva con Rafa Martínez. Muy buenas tardes, nos acomodamos que vamos con información de los deportes. El día de ayer jugaron las Rayadas y ganaron su partido jugando en el estadio de los Rayados, en el Gigante de Acero. Iban perdiendo 1-0 las Rayadas, pero vinieron de atrás para que con gol de Ilina Avilés empataran 1-1. Después, en un tiro de esquina, Rebeca Bernal, la capitana de las Rayadas, lograra la remontada de 2-1. Y para cerrar, no podía ser de otra forma que con la goleadora de Desiree Monsiváis, con este bombazo, un golazo en un tiro libre fuera del área. Le prende la pelota con todo, la manda a guardar en el ángulo superior de la derecha de la guardameta. Con este resultado, las Rayadas se colocan en el segundo lugar de la clasificación general, solamente por debajo de Tigres, que marcha con paso perfecto. Tigres femenil, que tiene pues 11 triunfos en 11 partidos. Así se llega a esta edición del Clásico Regiomontano. Así es, el próximo partido es el Clásico Regiomontano, el próximo sábado. De esto habla la entrenadora del equipo de las Rayadas, Eva Espejo. Pero si algo tengo que decir sobre el clásico es que estoy muy emocionada de poderlo vivir, y habrá que disfrutar cada una de las cosas que sucedan en los próximos días. Rayadas llega en un buen momento con una clara idea de lo que quiere, y las actitudes de campeonas siempre tienen que salir a relucir ante cualquier rival. Es decir, nosotras estamos listas y preparadas para enfrentar el sábado a Tigres. Sin más, estamos listos. Las dos mejores escuadras de la Liga MX se verán las caras el próximo sábado. Rayadas con 29 puntos por 33 del equipo de las Amazonas, el equipo de Tigres femenil. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ¿qué hay en los espectáculos? Vamos a verlo con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Oiga, muy buenas noticias porque el día de hoy en la mañana le platicábamos acerca de las especulaciones del regreso de la cantante Adele al mundo de la música. Pues sabe qué, apenas terminamos el noticiero de la mañana y Adele ya nos sorprendió, porque justamente estamos viendo parte de este adelanto que dio esta mañana a través de sus redes sociales. Ya hay fecha oficial, es este próximo 15 de octubre. Estamos viendo una pequeña parte, un pequeño avance del video, pues de este tema que se llama Easy on Me. O fácil para mí, por así decirlo. Y bueno, pues aquí estamos viendo parte de estas imágenes que sin duda ya en pocas horas ya genera reacciones de todo tipo a través de las redes sociales. Y de todo tipo me refiero a reacciones positivas, de emoción para todos los fanáticos de Adele, que son millones a nivel mundial. Y bueno, pues aquí estamos viendo justamente parte de este video también. De repente, como es tradición en ella, un video en blanco y negro, o al menos lo que muestra en este pequeño avance. Ahí está, Easy on Me, el próximo 15 de octubre, el regreso de la cantante Adele. Fuera de especulaciones de cuándo sería la fecha, y bueno, de esta manera también nos confirma que sí, esos anuncios con el número 30 que aparecieron por diferentes partes del mundo, inclusive en la Ciudad de México, marcan el regreso de la cantante británica. Información de los espectáculos, que tenga un excelente martes. Muchas gracias, Poncho. Y mientras en esta pantalla salen nuestras redes sociales, donde usted nos puede seguir, donde puede estar pendiente de toda la programación de Ciber TV Noticias Monterrey, nosotros lo invitamos a que hoy martes a las 8 de la noche vea Desde la Barra con Linda Cavazos y Rafa Martínez, para que no se lo pierda. Nosotros continuamos más adelante. Que pase muy buenas tardes.